Amigos de Publicontadores, el día de hoy te daremos a conocer que el gobierno autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional para mantener el orden interno ante el crecimiento de la delincuencia. Pero ojito, esta medida no es para todo el Perú, solo se está dando para Lima y el Callao y por un plazo de 30 días. Mediante resolución suprema, el gobierno autorizó este martes que las Fuerzas Armadas intervengan en apoyo a las labores de la Policía Nacional en Lima y Callao durante 30 días calendario. El objetivo, según la norma, es asegurar el orden interno debido al incremento significativo de la delincuencia en ambas regiones. Allí efectivamente no le está dando el aspecto de intervención a la Fuerza Armada directa, sino siempre a órdenes de la Policía Nacional. La medida faculta también al personal castrense a prestar apoyo en la ejecución de operaciones policiales. Su intervención deberá regirse al Decreto Legislativo 1095 y al Decreto Supremo 03-2020-DE, que establecen reglas para el uso y empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas. Ese reglamento indicaba que el Comando Conjunto va a seleccionar, va a capacitar y equipar al personal de la Fuerza Armada en apoyo a la policía. Vale decir, ya tienen todo esto. No es que se está tomando personal del ejército que estaba preparado para matar al enemigo, no. El exdirector de la policía, Eduardo Pérez Rocha, indicó que este tipo de apoyo ya se vio durante el inicio de la pandemia. La intervención de los militares, dijo, ayudará a que la policía se concentre en enfrentar la delincuencia. Se supone que la Policía Nacional está cubriendo ciertos lugares públicos, por decirte, los centros penitenciarios en Lima y Callao. Entonces, ahí puede asumir la policía, las Fuerzas Armadas y también algunos ministerios, el Poder Judicial inclusive. La resolución suprema precisa que la intervención de las Fuerzas Armadas no implica en modo alguno la restricción, suspensión ni afectación de los derechos fundamentales de las personas. La norma fue refrendada por los ministros de Defensa, Walter Ayala, y del Interior, Luis Barrenzuela Vite. Bueno amigos, espero que les sea útil esta información. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante, comparte nuestra información, que ese es nuestro mayor estímulo a seguir creciendo. Con nosotros será hasta la próxima, Tupananchis Kama.